Buenos días, camaradas. Esta historia se desarrolla en Luanda, una comunidad de Angola. El protagonista es Ndalu, un niño de aproximadamente 11 años, que vive en el lugar ya mencionado. Comienza cuando él está en su casa con su cocinero Antonio, preguntándole sobre cómo era Angola antes de su independencia. Él contestaba que las cosas eran mejores y que no hacía falta nada. Entonces le hacía una pregunta similar al chofer, Joao, que era una persona que bebía mucho. ¿A ti te gustaba cuando los portugueses estaban en Angola? ¿O se hacía el desentendido? Él, cuando era joven, estuvo en la guerrilla. Un día, cuando Ndalu estaba en la escuela, la directora pasó al salón a avisar que tendrían la visita del inspector del Ministerio de Educación. Por tanto, deberían de portarse bien y verse presentables. Ese día llegó temprano a su casa y se echó a dormir. El camarada Antonio le dijo que la tía de Portugal había hablado. Ndalu se molestó porque no lo despertó para que hablara con ella. Sin embargo, Antonio dijo que ella hablaría más tarde. Sonó el teléfono. Ndalu contestó, pero era Silvia. Ella trabajaba en la radio y quería hablar con su madre. Habló para que Ndalu fuera a la estación, ya que transmitirían declaraciones de pioneros sobre el primero de mayo. A la hora del almuerzo, su papá, su mamá, sus hermanas y él se reunían para oír el noticiario, el cual era siempre lo mismo. La única novedad posible era que haya surgido una batalla importante o que la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola hubiese tirado unos postes. Luego pasaban al intermedio propagandístico de las Fuerzas Armadas por la Liberación de Angola, FAPLA. A veces hablaban